Bien, volvemos desde el Cartódromo Ciudad de Oberá. Ya está en pista la categoría 4 tiempos senior, recorriendo la vuelta previa. Conocemos los protagonistas de esta final, la primera de la temporada para ellos. Los protagonistas de la 4 tiempos senior serán... Desde el cajón número 1 se ubicará el ganador de la serie, Manuel Pascual. Segunda posición para Gabriel Kobernik. Tercero largará Javier Muchi, el piloto del Dorado. Cuarta ubicación para el que hizo la pole, luego no pudo redondear en la serie, de Fernando Steffen. Quinto largará un experimentado en los karting, desde Apóstoles, René Pletsch. Sexta ubicación para Pablo Panasiuk. Desde el cajón número 7 largará Cristian Sartori. Ubicación número 8 para Santiago Almirón. Ahí van en la vuelta previa los protagonistas de esta categoría 4 tiempos senior, quien la temporada pasada tuvo como bicampeón a Jonathan Lukowski, que había ganado también en el 2021. Alan Baum había hecho lo propio en el 2018 y 2019. En el 2017 Sebastián Hipólito fue el campeón, y en el 2016, en el inicio de la 4 tiempos senior en la FEMAD, René Pletsch había sido el monarca de esta categoría. Manuel Pascual, que ahora está partiendo en la primera ubicación, la temporada pasada terminó como subcampeón, escoltado en el tercer lugar por Damián de Lima. Esto exclusivamente relacionado a la categoría 4 tiempos senior. Manuel Pascual actualmente corriendo en la clase 1 en los autos con techo, y Lukowski hoy presente en la categoría estándar, Dani. Sí, señor. Buen aporte de Alejandro Coronel, porque tiene la continuidad en el automovilismo en pista también. Varios de estos pilotos que tienen esa posibilidad y están compitiendo. Bandera verde que se agita ahí al fondo. Se mueven muy bien los protagonistas. Quiso moverse desde más atrás también la máquina, me parece. Muchi. De Muchi. Ahí están a fondo transitando los metros iniciales de esta competencia. Uy, que será 12 vueltas. Cuando se ponía de costado la máquina de Nicolás Panasiuk, el que no le importó mucho es a Manuel Pascual, Dani, que rápidamente agarró la punta de esta carrera y se escapa, intenta hacer la diferencia. Pero mirá quién está primero, Dani. ¿Quién está primero? Dígalo, Alejandro. Kobernik. Claro, porque lo vemos ahí parado, masticando la bronca, sonriendo de los nervios. A Manuel Pascual con la máquina número 440. Había tomado la iniciativa y salió muy bien Pascual, pero se queda muy pronto con las manos vacías. El 440 de Pascual. Ahora la imagen que nos lleva a la punta de la carrera. Kobernik, el que está ganando en este inicio de la competencia. Sí, la máquina número 433 de Kobernik. Allí está liderando ese pelotón. Y segunda ubicación es para Sartori, que largaba desde la ubicación número 7. Sartori, que intenta buscar la posición ahora por adentro y se queda con la primera ubicación, Dani. Sartori, que sí, que va allí avanzando en esa gran maniobra que le permitió saltar al primer lugar. Le quiere devolver gentileza Kobernik, pero por ahora no lo consigue. Apretadito inicio. Nicolás Panasiuk también está allí. René Pletsch, todos apretaditos. Este pelotón conformado por 4 máquinas en la vuelta número 2 que tiene esta final de las 4 tiempos senior. Dale. Cortito con el ganador de la categoría recién que acaba de finalizar, Santino Dolce. Felicitaciones. Gracias. Fue una carrera cómoda, lograste la ventaja y te mantuviste adelante. Sí, tuve la ventaja de que los que corrían contra mí tuvieron mala suerte y pude escaparme en la punta. ¿Hay festejo en Ituzaingó? Sí. Déjame mandarle un saludo a mi mamá, a mis familiares, que me ven, y un saludo a Diego Soto, que me está viendo de Ituzaingó. Y a festejarlo con la familia Santino Dolce, ganador recién, aquí hablando con nosotros. Felicitaciones, saludo grande para toda la gente que sigue la transmisión a través del streaming de Canal 12 de esta primera final del año del karting misionero aquí en Oberá, con el sol ahora pleno y las cubiertas para lluvia de la categoría estándar que están preparadas por las dudas, por supuesto que sí. Cristian Sartori dominando las acciones sin diferencias con relación a Kobernik. Para Siugi, Ples también vienen todos allí. Consigue visualmente escaparse en ese parcial Cristian Sartori. Hay información, Dani, que nos manda el Chino Mialkowski desde la zona de cómputos. Sí. Más 5 segundos por adelantamiento a la máquina de René Pletsch. También más 5 segundos para la máquina de Santiago Almirón y más 5 segundos para la máquina de Javier Muchi. Hay sanciones, hay acción en el comisariato deportivo. Y hay acción también en la pista porque los muchachos, creo yo, vienen allí en su mundo cuidándose que no le pasen y tratando de avanzar en el clasificador, acelerando todo lo que pueden por las dudas para intentar superar ese recargo que le impone la FEMAD ante las maniobras que antes comentaba Alejandro Coronel. En la vuelta anterior, la diferencia de Sartori era de 322 milésimas. En esta vuelta la diferencia se amplió a 1 segundo, 166 milésimas. Poco a poco Sartori intenta escaparse en la punta de la carrera. Espía hacia atrás cuando le permite allí el giro, el circuito, el dibujo del trazado para tener alguna referencia de quién viene detrás. En este caso Kobernik, que está asediado por Nicolás Panasiuk, y también por supuesto más atrás Steffen, que viene luchando también con Muchi por las diferentes posiciones que nos muestra esta final. Steffen viene cuarto, Muchi en el quinto lugar, Kobernik segundo, Panasiuk en el tercer puesto, y esa es la imagen del líder de la carrera, seguido por Kobernik y Panasiuk, que allí pasan a fondo, doblando, buscando el mejor radio de giro. No se puede cometer ningún error. Se le mueve un poquito la máquina. Panasiuk allí saca la cola hacia afuera, no le impide mantener la línea de marcha. Se acercó también Steffen. Cuando veíamos y compartíamos con ustedes el podio de la categoría anterior, pasa, cierra un nuevo giro, abre la vuelta número 5. Cristian Sartori, que se mantiene adelante en las posiciones. Cambio allí, lo atacó Panasiuk a Kobernik, Alejandro. Panasiuk que se tiraba y estiraba ese frenaje en la curva 1. Kobernik que se corría. Salta la segunda ubicación Nicolás Panasiuk. Nada que hacer para Kobernik. Y el que se escapa en la punta es el que lleva el apellido de este gran premio Adolfo Sartori. Y en la punta de esta categoría, Cristian Sartori. Ojo con Panasiuk, porque tiene aparentemente, encontró rendimiento de su máquina. Está haciendo una muy buena carrera con parciales interesantes. Atención, lo que puede llegar a descontar. Estamos todavía... Queda mucho para el final. 8 vueltas. 8 vueltas para el final. Y atención con el rendimiento de Panasiuk, que se puede acercar a Sartori ahora, porque en esa pelea con Kobernik había perdido un poco de referencia. Ya visualmente lo veo más cerca Panasiuk de Sartori. Vamos buscando los registros que... La diferencia entre el primero y segundo, Alejandro. Claro que sí, Dani, ya la diferencia es menos de 1 segundo. 921 milésimas la diferencia que saca Cristian Sartori a Panasiuk, que viene achicando, limando diferencias, buscando la punta de la carrera. Un dato no menor es que van a empezar a encontrarse con algún rezagado. Adelante veremos en qué sector. Volvió a achicar visualmente Panasiuk con Sartori. Están ya allí a tiro. Se viene Panasiuk muy cerca de Sartori. Puede cambiar la punta de la carrera en cualquier momento. Allí pasa la máquina 425 de Sartori, que manda por ahora todavía en la competencia. Allí ya aparece en la pantalla grande Panasiuk, Kobernik, Steffen, Pletsch. Están cada vez más juntos todos. Se viene una segunda parte de la competencia interesante por lo que se observa aquí. Ahora ya detectó Sartori que tiene que volver a acelerar, si es que había levantado un poquito, cuidando el rendimiento de su máquina, porque Panasiuk está más cerca, 921 milésimas la vuelta anterior, lo dijo Ale. Veremos si aceleró Sartori o no. Sartori que aprieta el pie derecho a fondo y ahora amplía 2 décimas más. La diferencia en esta vuelta, la diferencia fue de 1 segundo, 175 milésimas para el piloto de la máquina 425 en la tercera ubicación. Y en otra lucha lo vemos a Gabriel Kobernik peleando con Fernando Steffen. Ahí vienen también, como lo marcaba Ale, lo vemos en pantalla, la lucha por los diferentes puestos entre Kobernik y Steffen. Por supuesto que sí, que suma al espectáculo y también reparte puntos importantes. Avanzar al menos una posición, treparse, subirse al podio, llevarse la foto, las entrevistas, por supuesto que sí, el reconocimiento del público a semejante fuerza, a semejante trabajo en la pista de todo el equipo. Por ahora Cristian Sartori sigue mandando, se acerca en algunos parciales Nicolás Panasiuk desde el segundo puesto. Allí tenemos la imagen de la pelea por el primer lugar. Más atrás también está, lo marcaba Ale, entre Kobernik y Steffen. Los 4 primeros aparecen en pantalla. También el quinto, René Pletsch, que pasa. La diferencia otra vez volvió a descontar o no. Panasiuk. Mirá lo Steffen, Dani. Steffen que se tira y salta a la tercera ubicación. Pero también te cuento lo que querías escuchar, Dani. A ver. Panasiuk Está a 873 milésimas, recortó esa diferencia y ya visualmente se lo ve más cerca de Sartori. Veremos si tiene el arma, veremos si tiene un resto Panasiuk para ir a buscar la carrera. Y veremos también qué sucede con Steffen, si consigue también mantener el ritmo y sumarse a la lucha con Panasiuk y con Sartori, que ya pasaron y que vienen allí disputando ya a esta altura, podemos decir, en situación de carrera, los TAM. Empieza a elegir el lugar para estirar el frenaje. Panasiuk, Sartori creo que espía más de una vez porque ya lo siente cada vez más cerca al piloto, a Panasiuk. Allí cuando van a pasar y van a cerrar la vuelta número 8. Se inclina hacia adelante Panasiuk. Steffen que pasa en la tercera ubicación. Las diferencias se van limando, se van acortando y creo yo en un par de vueltas más esto va a estar más parejo todavía. Va a estar más parejo y restan tan solamente 4 vueltas, Dani. 4 vueltas para el final de esta carrera y Panasiuk que de vuelta descuenta y que de vuelta se pone a 2 décimas más cerca y ya creo que hay menos de 678 milésimas, cada vez más cerca visualmente Nicolás Panasiuk, que lo va a empezar a atacar y que va a empezar a buscar la carrera, que se la está llevando hasta el momento Cristian Sartori. En la zona de la trepada, en el parcial, es donde se acerca Panasiuk a Sartori. Luego es como que vuelve a controlar las acciones Sartori. No hay ningún tipo de inconveniente, aunque ahí en la parte media de este escenario, fíjense cómo transitan, es cómodo el andar de Sartori, pero viene encendido Panasiuk desde atrás, desde la segunda posición, que ahí intenta cambiar el radio de giro. Allí es donde otra vez acelera Sartori, pero al final de esa parte lenta, donde tienen que doblar en esa especie de horquilla, es donde Panasiuk se acerca a Sartori en la lucha por la primera posición. Y ahí es donde la diferencia es mínima. Lo vemos a Panasiuk estirando el frenaje al límite, buscando todos los límites y para tratar de ir a buscar a Sartori, que veremos también si tiene un resto. Vamos a ver el piloto de la máquina 425 cuando ya vemos que empieza a defender y va a tener que empezar a cubrir los huecos. Vamos atentos a la lucha por la punta de la carrera entre Sartori y Panasiuk, que no se dan respiro. Quedan 3 toquecitos por aquí. La Rosa levanta la mano allí Sartori como diciendo, ¿qué te pasa, Panasiuk? ¿Qué te pasa? Me tocaste atrás. Y lo aprovechó, ¿quién? Lo aprovechó Fernando Steffen para pegarse un poco más atrás de Panasiuk, meterse también en la discusión por el primer lugar. Aquí cuando faltan todavía 3 vueltas para el final de esta categoría 4 tiempos senior, que está entretenida, le digo, no me dio respiro desde el inicio Sartori, unos nervios, le digo, de acero aparentemente, porque lo tiene allí todo el tiempo a Panasiuk que baja el pasto, que se mantiene en pista, no lo aprovecha Steffen, que no venía allí tan cerquita como para meterle el karting por la parte interna. Ahora la pelea es por el segundo lugar, te dejo allí en ese puesto, le habrá dicho Sartori cuando lo vea, que a Panasiuk un poco más distante y peleando con Fernando Steffen. Se jugó, digámoslo, Panasiuk buscando acercarse y ahora Steffen que busca la cuerda interna, le va a quedar a Panasiuk. Sin embargo, veremos si mete la tijera, la popular tijera Steffen. No le alcanza todavía. Respira Cristian Sartori allí en la punta de la carrera. Vuelve a ponerse, mira para atrás, hacia la derecha. Nicolás Panasiuk gira su cabeza buscando la referencia donde controlarlo a Steffen para que no lo sorprenda con alguna maniobra de ataque. Allí vienen los 3 bastante juntos. Nada está dicho en este final. Comenzó muy bien Sartori, pero luego el buen rendimiento de Panasiuk de Steffen también. Hay cartel, Dani. A complicarlo, sí. Última vuelta, Dani, para que Sartori intente llevarse la victoria. Un Sartori que decía que suspiró. Un Sartori que respiró. ¿Por qué? Porque Panasiuk venía buscando límites y luego tuvo que defenderse de Steffen. Un Steffen que al parecer no tiene más restos. Veremos si Panasiuk puede ir a buscar a Sartori, que tiene una mínima ventaja. Yo creo que el cartel de última vuelta, en lugar de animarlos, los distendió, porque Sartori parece ahora cómodo en la punta, distendido. Es como que levantó un poquito a Steffen. Queda poco y nada para el final. Habrá un intento más de Panasiuk, lo veremos. Queda poco, menos de media vuelta para la finalización de esta última competencia. Esta competencia de la senior, esta final de la senior. Todavía queda en la programación por supuesto que sigue. Viene Sartori, va a la parte interna por última vez, muy cerquita Panasiuk, quiere buscar la parte interna, se trepa al pianito, le queda allí a Sartori el último recorrido final, la bandera cuadro que está lista, la potencia no le va a alcanzar a Panasiuk porque va a ser victoria de Cristian Sartori, que se baja un poquito al pasto y gana. Ganó Cristian Sartori con la máquina 425 por poquito sobre Panasiuk, 249 milésimas para celebrar. Claro que sí, Sartori se queda con la victoria en esta tarde. Victoria para el piloto de la máquina 425, Dani, que te recordaba durante la carrera que largó séptimo y realizó una carrera a la perfección. Se lleva la victoria Cristian Sartori, segunda ubicación para Nicolás Panasiuk con la máquina 419. Tercera ubicación para Fernando Steffen con la máquina 458. Cuarto llegó finalmente Gabriel Kobernik. Quinta ubicación para René Pletsch. Sexto llegó Javier Muchi. Con vueltas menos, con ninguna vuelta, si se puede decir, cumplía Manuel Pascual, que me queda la duda, ¿qué le habrá pasado, Dani? Capaz que largó muy rápido, rompió algo en la largada. Pascual, que tenía todas las de ganar, se quedó con las manos vacías, y esta carrera finalmente fue para, mirá, para el que festeja ahí, para Cristian Sartori. Festeja Sartori, festeja la gente de Leandro en Alem,